Mi nombre es Kalina Isela Martínez Martínez, soy doctora en psicología y me dedico al tema de la prevención y tratamiento de las adicciones. Yo soy una persona que desde niña me di cuenta que este camino era para mí. Yo creo que las niñas y los niños desde muy chiquitos sabemos pues más o menos qué es lo que nos gusta. Y para mí lo más importante es que todo lo que hagan pues tenga que ver con algo que les guste. Porque si hacen algo que les gusta, no les va a costar mucho trabajo. A veces van a estar cansados, a veces no van a tener ganas de estudiar o de trabajar, pero si les gusta eso a que se dedican, lo más seguro es que estén muy contentos haciéndolo, aún con las dificultades. Y desde los 6-7 años recuerdo que me encantaba observar a las personas y me inquietaba mucho y me preguntaba por qué las personas éramos tan diferentes y reaccionábamos tan diferente ante los mismos acontecimientos. Simplemente al caminar, al cruzar una calle, al encontrarnos con una persona que nos regañara, que gritara. Entonces, eso me hizo pensar que las personas actuamos diferentes y que es importante saber por qué lo hacemos así. Durante toda mi infancia y adolescencia en mi casa se leía mucho. Mis papás todo el tiempo leían para preparar sus clases porque eran profesores, pero también en sus tiempos libres leían, todo el tiempo leían. Y eso me hizo descubrir la psicología. Yo leía junto con ellos y algunas de las cosas que leían eran acerca de la psicología. La carrera científica para mí es una carrera muy apasionante porque te puedes hacer todas las preguntas que tú quieras. Tienes el permiso para crear documentos donde puedas explicar cómo vas a responder esas preguntas y puedes conocer investigadores de otros países, de tu mismo país, que te ayuden a responder esas preguntas. Y además, en mi profesión especialmente, el que yo conozco de primera mano a esas personas a las que ayudamos. Muchas veces un investigador en el laboratorio no se da cuenta el impacto que tiene, pero nosotros en el campo de la psicología, yo creo que en general en el campo de las ciencias sociales, de primera mano observamos lo que sucede con las personas que atendemos. También creo que como niñas, pues podemos tener mucha curiosidad. Y entonces toda esa curiosidad la podemos volcar en estas cuestiones. Un aspecto también para mí muy importante es que la carrera científica no es sencilla, porque siempre hay que demostrar que estamos resolviendo problemas. En mi caso, yo te podría decir que no he dejado nada de lado. Tengo dos hijos, tengo a mi familia, tengo mis libros, tengo el ejercicio. Entonces, desde mi punto de vista y las cosas que yo he podido hacer hasta ahorita, no he tenido que dejar, no he tenido que sacrificar nada. Hay momentos en los cuales sí te tienes que centrar más, ¿no? Y dejar horas de trabajo, pero ha valido mucho la pena para mí porque no solamente veo el beneficio y en mi campo especialmente, pues he podido impactar en clínicas de atención de adicciones de todo el país, a nivel internacional también. Entonces veo muy claramente el resultado de lo que yo he hecho en estos 20 años. Pero además, el ver a mis estudiantes, ya tengo estudiantes que están en el mismo nivel del Sistema Nacional de Investigadores que yo, que han logrado muchas más cosas que yo. Y entonces para mí eso ha sido muy gratificante, el ver personas que han trabajado de la mano conmigo, que hemos aprendido juntos, que hemos tenido dificultades juntos, que hemos viajado juntos, que también esa es otra gran cosa de la investigación.